我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち、囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、豪気のペルソナの生誕に祝福の風を得たり。自由へと至る、さらなる力とならん。Muy buenas, bienvenidos al especial de Persona 5 Royal, el especial de Escuadrón Pimen dedicado a uno de los mejores juegos de la generación y seguramente uno de los mejores JRPG que se han hecho jamás. Para ello tenemos hoy como invitados a nuestro amigo Zant. ¿Qué tal? Muy buenas, Vise y Mayuno. Pues aquí estamos con muchas ganas de grabar por fin el especial y muy de acuerdo contigo, que es uno de los mejores RPGs o JRPGs que yo al menos he probado en muchísimo tiempo y merecedor de al menos que le hiciéramos un pequeño especial. Así es, y también nos acompaña uno de nuestros seguidores más importantes, más aférrimos, nuestro amigo Mayuno. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, encantado, es un gusto estar aquí en el podcast de Squadron Pikmin y más en este podcast dedicado a uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Y bueno, es que es eso, estoy muy de acuerdo tanto con Vise como con Zan de que es un juego tremendo y ahora os vamos a contar más sobre él. Es un juego que seguramente no teníamos mucha idea de él hasta que acabó saliendo, bueno, a principios de año que se anunció, bueno, se le hizo más bombo y tal. Se anunció que iba a llegar traducido y bueno, mucha gente lo reservó y se le dio una oportunidad porque era una saga que no era muy conocida, pero estaba muy bien valorada. Y era el primer juego de Persona que llegaba traducido. Y hemos tenido mucha suerte de poder jugar a este juego. Y sobre todo, bueno, suerte entre comillas de poder disfrutarlo en la pandemia, porque yo creo que ha sido el juego de la pandemia. Porque es un juego de muchísimas horas y por lo menos en mi experiencia personal, que han sido 131 a 33 horas, cada día de la pandemia le dedicaba como 4 horas. O sea, es una experiencia muy buena y es un juego inolvidable. Y este podcast va a ir dedicado a él. No es un juego que haya salido en Switch. Yo creo que acabará saliendo algún día. No sé si PlayStation 4 y TDS, bueno, PlayStation 4 tiene Royal, tendrá la exclusiva temporal o lo que sea, pero esperemos que salga para Switch porque merece la pena que este juego lo juegue mucha gente, porque le quedará muy bien a la Switch en modo portátil y porque Switch va a recibir su secuela. O sea, debe tenerlo. Es muy random de que vaya a recibir su secuela, pero en cambio no tenga el título, digamos, original. Es que extraño, lo comentamos en el podcast, creo que en el último que hicimos. Además, sabemos que Joker está en Smash, va a salir ahora el Strikers. Bueno, ya va siendo hora a ver si se deciden sacarlo en Switch o no. Y como bien dice Vise, menos mal que Atlus nos dio un pequeño empujón a, digamos, a la comunidad española y se decidió a sacarlo en español con el Persona 5 Royal. Ya que yo, al menos personalmente, sí que me compré el juego en su día, en la versión de Play 3. Uh-huh. Pero al ser, no por problemas de no entender el inglés o tal, pero sí que es verdad que no da tanta pereza. O sea, queda un poco más de pereza, al menos en mi caso, que no esté traducido. Y luego lo podemos hablar si queréis también, pero sobre todo la localización me parece brutal. O sea, el trabajo que han hecho traduciendo los textos, las bromas, muy buen trabajo, la verdad. Sí, hay miles de textos, o sea, es una currada acojonante lo que han hecho con el juego. Y nada, vamos a comentar, para mí uno, y supongo que para vosotros también, uno de los
mejores juegos de esta generación y vamos a hablar de su lanzamiento. Bueno, pues Persona 5 salió inicialmente para PlayStation 3 y PlayStation 4, pero salió una versión, bueno, la primera versión salió sin traducir. Supongo que por eso no ha tenido, bueno, supongo que tiene un relativo éxito, pero con la versión de Persona 5 las ventas se han disparado bastante en el conjunto. Actualmente, según he leído, es el juego más vendido de Atlus. Ya de la saga Persona, lo cual es bastante, dice bastante de sí. Salió en septiembre de 2016, o sea, hace ya 4 años, y bueno, era un juego de nicho seguramente. Exacto, eso fue en Japón que salió en, bueno, ese año. Y bueno, sí. Lo que pasa, y aquí tuvimos que esperar pues hasta abril de 2017, hasta el 4 de abril de 2017. Yo recuerdo cuando salió y mucha gente lo recomendaba y tal, pero claro, es bueno, es un, yo lo digo, hostia, un juego con tantos textos, casi que prefiero, aunque entiendas cosas, otras se te escapan. Bueno, si sabes inglés al 100% no tienes ningún problema, pero también claro, depende del tipo. Hay muchas bromas. Sí, a eso iba, sí. Claro, hay muchas bromas, muchas coñas, y aunque entiendas inglés bastante bien, yo se creo que, claro... La localización aquí, lo que contábamos en español, hace muchísimo, ayuda mucho, la verdad, a mejorar la experiencia global del juego. Pues sí, la verdad, porque yo es que, bueno, es el primer Persona que juego, y bueno, yo ya hace años que quería jugar a un juego de Persona. Sí. Pero... Es que claro, no podía porque yo mi inglés es muy malo. Encima es un juego de, como ha comentado Sam, con un nivel bastante alto de inglés que necesitas para jugarlo. Y claro, yo era una saga que quería probar desde hace muchos años ya, con el Persona 4. Pero claro, no tuve la posibilidad hasta ahora.
Y bueno, eso, lo que estamos comentando del tema de la traducción, que se agradece mucho que un juego con de 130 horas plagado de textos, pues venga traducido. A mí me recomendaron que si me gustaban los juegos de RPG y tal, que lo comprara de salida, porque hay que apoyar esto, y estoy muy de acuerdo, ¿eh? Al final, los que lo hemos comprado hicimos muy bien, y parece que se lo han tomado en serio, porque hay otros juegos también distribuidos por parte de Sega y tal, como el TF Sentinels o incluso el Yakuza Like a Dragon, creo que se llama, que han venido traducidos, y eran juegos que yo creo que era imposible verlos traducidos hace un tiempo. Y no sé si en ese caso Persona 5 Royal pues ha abierto una puerta que de cara al futuro, pues quién sabe si para las cosas así muy japonesas vamos a tener suerte de que vengan traducidos. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sea como comentamos. Y sí es cierto que es verdad que, por ejemplo, el Yakuza es el primer juego de la saga también venir traducido. Y bueno, vemos que si realmente se le ocurran y los traen con una localización brutal, como es el caso del Persona 5 Royal, sí, que ha vendido bastante bien, vaya. A la gente le ha gustado en general. Exacto, sí, pues a ver si a partir de este, bueno, hay suerte ya. Y ya pues cada vez empezamos a tener más juegos de este tipo traducidos. Y así más gente lo podemos disfrutar. Sí, se nota que la gente ha respondido bien y tal. Porque, bueno, salió primero el Persona 5, luego salió el Persona 5 ese de baile, el Dance Star. Sí, bueno, no también recuerdo. ¿También salió traducido este? ¿También salió traducido? No, salió en inglés, ¿eh? No, está en castellano. ¿Está en castellano? Sí, lo que pasa es que se ve que era porque tenía mucho menos texto, no sé qué. Pero... Vale, sí, sí. Tenía pensado que estaba en inglés, no, me equivocaba. A lo mejor me lo tendría que pillar un día. Yo lo acabaré pillando porque, bueno, al final me he vuelto un jodido friki de Persona 5, ¿eh? Yo también. Lo bueno de esto es que cuando te gusta una saga así de primeras que desconocías, sí, como que te invita y te motiva a jugar los otros de la saga. Sí, se te abre un mundo que antes no conocías y que es inmenso. Yo siempre he escuchado que el 3 y el 4, el Persona 3 y 4, son muy, muy buenos. Sí. El 4 tiene pintaza, ¿eh? Sí, el 4 incluso llegó a salir para Xbox 360, me parece. No, pues creo que era. Creo que ¿no? Es Play 2 y PS Vita. Es que me suena de que he visto un Persona para Xbox, ¿sabes? Es spin-off, creo que es como tipo lucha, el Arena o algo así. Ah, puede ser. Lo decía de. No, sí, el Persona 4 Arena, cierto, cierto. Nada, es un spin-off tipo como el Persona Q, ¿verdad? Que son juegos. Exacto, que no son... Sí, sí. 80.000 spin-off esta saga. Sí, sí. Y nada, pues aquí estamos para comentar lo que nos ha parecido. Haremos un repaso de la historia y daremos nuestra opinión de esos momentos. Es un juego muy largo. Intentaremos hacer un repaso rápido porque en 130 horas pues intentaremos que en una hora y poco más condensar todo, ¿no? Exacto. Bueno, lo que comentábamos, el juego cuando salió se llevó unas notas increíbles. Ya no el Persona Royal, que se ha llevado un montón de 10, 9, sino el Persona 5, que al final es un juego que se queda un poquito ya pequeño comparado con el Royal, porque estuve viendo la cantidad de diferencias y añadidos en la historia y se nota bastante. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, yo no he jugado el original, pero sí que me vi el anime y bueno, pues... Bueno, a ver, mi punto de comparación el anime con el juego. Bueno, ya supongo que con el original también, que no sería ni mucho menos tampoco compararlo. A ver, el anime está bien, pero el juego es que se lo come con patatas. Comenta la historia, ¿no? Es otro. Muy por encima de... será. ¿Tú lo has visto, Mayuno, el anime? Sí, sí, me lo vi el anime cuando estaba en emisión. ¿Y repasa la historia completa, o sea, completa, o se queda en alguna parte parado? Bueno, sí, la historia... Sí, sí. A ver, no recuerdo mucho porque tengo un poco de mala memoria ya hace tiempo, pero sí, me acuerdo. Bueno, llega hasta todo esto de... Bueno, hasta el Shiro. Ah, bueno, porque sí. Claro, entonces, otro ya es... Sí, eso es el DLC, entre comillas. Exacto. Vale, pues cuando jugamos por primera vez a Persona 5 o Persona 5 Royal... todos recordaréis la escena esa en la que aparece uno al que todos conocemos por Joker.
He de decir que las escenas de anime que están en el propio juego son muy buenas. A mí me gustaron mucho. Tiene una calidad desbordante. Y no son pocas, son bastantes. Son bastantes, sí, sí. La verdad que sorprende, sí, ver no la típica cinemática, sino en plan... Estás jugando... Sí. Parece que estás viendo un anime, literalmente, sí. Tal cual. Sí, es que están muy bien logradas. Y bueno, empezamos y vemos a Joker, bueno, vuelve de noche, supongo que vuelve de estudiar y presencia un acto en el cual vemos a una persona, me refiero a un personaje, no una persona, a un señor calvo que parece ser que está intentando como abusar de una chica, ¿no? Y nuestro héroe Joker pues le intenta... parar los pies, pero este señor calvo, que al final es bastante, bastante poderoso en el futuro del juego, pues se resbala, se cae, se hace daño y bueno, las tornas cambian y al final el que es culpable de la situación es Joker, ¿no? Porque al parecer este señor es muy importante y la policía, nada más llegar al sitio, pues le cree a él. Esa corrupción. Sí. Que bueno, esa corrupción, pues. Es la que es, luego lo veremos. Ya la veréis, ya se verá en el futuro del juego. Y al final, nuestro personaje, supongo que es menor y tiene que cumplir una especie de pena, o. Bueno, no es un. Como unos trabajos sociales, bueno, no sé cómo será en Japón. Y al final pues se va a otra ciudad y se va al bar de Futaba. Que al principio Futaba, luego le coges cariño, pero a mí me pareció una persona muy seca y muy estúpida. No sé si a vosotros también. Bueno, es el de... El propietario del bar. El propietario, sí. No, el Sojiro. El cafetero. Sí. Exacto, el cafetero. Y bueno, pues al principio... Sí, dime. Sí que al principio es como un poco borde, súper seco. Muy áspero. Porque sí. Claro, es como que al principio no conoce al protagonista y claro, solo sabe pues, lo que al final que lo han mandado aquí porque supuestamente ha cometido un delito. Pero cuando va avanzando el juego ya lo va conociendo más como persona y pues como que se va familiarizando más con él y se va llevando mejor y ya muestra más lo que es su verdadero yo, más que lo superficial. Porque yo entendí que Joker va como a rehabilitarse y al dueño del bar como que el Estado le paga por tenerlo a él en el bar o le da una especie de subvención, puede ser, ¿verdad? Sí, me suena que era así. Pues eso no me acordaba, yo la verdad. Sí, por eso lo recibe y le da cobijo, bueno, le da una habitación, que es la parte superior del bar, que es un... Que le da el altillo sí. Del bar, que al principio está hecho mierda. Exacto. Más adelante lo decoramos. Sí, sí. Y bueno, a partir de ahí, pues Joker empieza al colegio, al instituto, y todo esto siempre... La zona las iremos conociendo y yendo por ellas un montón de veces, nos las sabemos de memoria. Al principio del juego puede resultar desbordante seguramente, porque hay tantos sitios donde ir y es tan grande y no y te pierdes, pero con el paso de los días y al final sabéis dónde está cada cosa. Exacto, y... también tal, ahora que has dicho eso de los días, que el juego va pasando literalmente con días, o sea... Es como que puedes hacer, en un día puedes hacer varias actividades, vas al cole, vas al instituto, después pues te relacionas con gente, o puedes trabajar y entre otras cosas. Sí, lo que es importante sobre todo es que puedes hacer lo que te dé la gana, puedes hacer el vago, puedes trabajar, puedes tener relaciones de amistad o relaciones íntimas con, ya lo veréis. Pero todo afecta a la historia. O sea, afecta a la historia que tú pierdas el tiempo o afecta a la historia que tú hagas cosas, para bien y para mal. Puedes decir un poco, establecer un poco las amistades que mejoran la relación de los confidentes, ya lo comentaremos, y bueno, subir nivel con cada uno de ellos. Exacto. Aparte, bueno, luego lo explicaremos mejor, pero aparte de
los confidentes, que al final tienen relación con los personajes que tú puedas atrapar en el plano de la lucha. También tenemos habilidades, no sé si eran 5 habilidades, creo, lo digo de memoria, Y esas habilidades las iremos subiendo de puntuación cada vez que, tipo carisma, fuerza, o las iremos subiendo cada vez que hagamos, yo qué sé, entrenamiento, estemos trabajando o en clase contestemos a preguntas de que el profesor nos diga. El juego te incita a hacer ese tipo de actividades, por ejemplo, limpiar la cafetería del Sojiro, para darte, yo qué sé, para darte encanto. Y en ciertos niveles te dice, necesitas nivel 5 de encanto. Sí. Claro, entonces ya sabes con qué cosas subes esa habilidad y ya vas haciendo las misiones o lo que te requiera el juego. Exacto, y justo con eso, que bueno, ya después comentaré más, que yo la verdad es que con el coraje lo pasé bastante mal porque para la historia de mi personaje favorito del juego necesitaba un nivel de coraje bastante alto para poder pues empezar como a abrir el confidente, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, es importante también enfocarse en mejorar estos conocimientos para avanzar en el juego. Para desarrollar a los personajes, a los confidentes. Sí. Que de hecho el juego te lo dice un poco al final. Que básicamente te dice que aproveches los días para subirlo todo, entre comillas. No sí. Te lo dice literal, pero sí que te lo dice en plan que aproveches los días ya cuando, de cara al final del juego, para subir las habilidades y todo esto. ¿No os pasó a vosotros que faltaba mucho, bueno, unas semanas para terminar el juego y ya lo teníais todo al tope? No lo recuerdo del todo, la verdad. Sí que recuerdo en una parte me quedé muy atrás de nivel, porque apenas, bueno, quizás de saltar enemigos o de no ir mucho a mementos. Sí. Pero más allá de eso, sí que luego una vez te pones a subir nivel va bastante chetado. Y bueno, también me refería a las habilidades, al coraje y todo esto y a... Eso sí. Yo sí que las he tenido todas completas, lo que sí que es verdad es que había una que no sé si era, es que no sé cuál era ahora mismo, que me la terminé, bueno, la parte, digamos, del DLC, de subirla al todo. Sí. Bueno, va encaminado también a conseguir el platino del juego, porque es uno de los trofeos seguramente que más cuesta. Yo no lo tengo. Bueno, yo es que ya no soy mucho... O sea, me gusta ir ganando trofeos, me hace como ilusión, pero nunca me enfoco en esto. Sí. Pero o sea, yo tengo el 78 o algo así, o 70 y pico de porcentaje, y eso que ni me he enfocado en eso. Ya ves. No, ya es bastante, ya. Y bueno, Joker cuando va a clase, pues hace amistad con alguien, ¿no? Con alguien problemático. Sí. Bueno, es el caso de Ryuji, que bueno... Es pues, un chico que también del mismo año que Joker, que va al mismo colegio, obviamente, y bueno, instituto. Y pues, un momento. Y bueno, pues básicamente es lo que dice Vise: es un chico que es conflictivo, que ha tenido problemas en la escuela y que bueno, al igual que como Joker también tiene la mala fama por el supuesto delito que cometió, pues eso hace que se unan. Bueno, esto y otra cosa que pasa con ellos, y es que... Sí, lo vemos en el principio, ¿verdad? Con la cinemática. Exacto, sí. Exacto. Que, o sea, que en vez de ver el instituto, pues se ven como como un castillo, creo que era, ¿no? Si no me equivoco. Sí, algo llegan, raro. Llegan tarde al instituto y por el camino todo bien, pero cuando llegan al instituto se dan cuenta que no es el instituto como tal. Hay una distorsión. Cognitiva. Entonces, pues ellos están en lo que sería el palacio, lo que la gente entenderá como la mazmorra del típico RPG japonés. Aquí sería un palacio. Y aquí es donde ellos se les va la pinza un poco. Y es un palacio. Y empiezan a ver cosas. Que no. Claro, cualquier persona
que ve eso dice, hostia, ¿qué está pasando? Porque empiezan a ver la misma realidad del instituto, del día a día, alumnos y algún profesor, pero que van a su bola. El caso sería aquí del Kamoshida, que sería el entrenador de educación física, bueno, de voleibol, ¿verdad? Sí. Y exacto, que es un cabronazo y que tiene a medio instituto de su lado y a otro medio instituto acojonado. Y este señor, el Kamoshida, pues tiene mucha fama y ya lleva muchos años y al parecer pues en el palacio, en esta concepción de la otra realidad, que viene siendo su realidad, la realidad del entrenador, luego lo veréis, cada arco tiene un enemigo y cada enemigo tiene una realidad alternativa, que son sus pensamientos negativos. Sí, retorcidos sobre todo. Y ahí podemos ver cómo abusa de los alumnos, los tiene encerrados en cárceles. Bueno, A las chicas las tiene, no sé si recuerdo bien, en bañador, todo esto, ¿no? Sí. Exacto, y... sí, a la Anne, por ejemplo. Bueno, que es otro personaje que... El siguiente personaje que aparece, sí. Bueno, no, primero aparece otro, que es, bueno, cuando ya entran al palacio por primera vez, y entonces despiertan sus personas, pero quieren huir, ¿no? Y entonces aparece el tercer personaje del juego, que se llama Morgana, que es como un gato, un tanto extraño, digamos, de diseño. Que habla. Y exacto, que habla. Y entonces, pues, les ayuda a huir y se van, básicamente. Sí, comentar también que, bueno, una vez dentro de lo que es el instituto cognitivo, Joker despierta a su persona por primera vez. Sí. Y ahí es cuando ya empieza realmente a... Bueno, ahí es cuando Morgana ya le empieza a explicar de qué va todo o qué es un palacio, qué es una persona. Introduce un poco a todo, realmente, sí. Exacto. Y entonces pasa una cosa, a partir del día siguiente, si no recuerdo mal, aparece en escena Anne, que es la chica esta rubia, que se unirá a los ladrones fantasma. Pero una amiga de Anne se intenta suicidar, se tira por... No sé si por la ventana o por arriba del todo del edificio. Se intenta suicidar porque ya no aguanta más, porque parece ser que este, el profesor, el Kamoshida, ha abusado de ella. Exacto, pero... sexualmente, o sea... Fue una escena de verdad súper deprimente y impactante, ¿eh? Y sobre todo siendo, digamos, del principio del juego. Sí, sí, ya te meten ahí una escena bastante dura. Y claro, Anne, que es su amiga, sabe por qué se ha tirado, porque no aguanta más y porque si lo cuenta tiene el miedo de que nadie la pueda creer y, bueno, lo típico que pasa cuando tienes a todo el mundo... A alguien que es el jefe del chiringuito. Sí, también porque puede ser quizás un poco el ambiente japonés. También ayuda un poco ese aspecto. A empeorarle un poquito todo, ya que en este caso la estudiante que se quería suicidar pues no contara nada al resto, ¿no? Una sociedad muy cerrada, lo cual no ayuda. Exacto. Exacto. Y entonces... Bueno, todos los compañeros mucha gente del instituto le metía mierda a Anne, se pensaban de que estaba saliendo con el Kamoshida este, básicamente pues inventándose todos los bulos, y es que la pobre estaba en una situación horrible, y es que incluso se iba a forzar, si no llega a ser por Joker, a tener relaciones sexuales con él para que dejase en paz a su amiga y a los demás. Sí. Entonces Joker tenía muy mala fama ya, llevaba pocos días en el instituto, pero tenía muy mala fama porque, bueno, todo el mundo lo trataba muy mal, el problemático, tanto profesores como compañeros. Ryuji igual, era el conflictivo. Ryuji era también muy deportista, tuvo una lesión, ¿verdad?, en la rodilla, creo. Exacto, y creo que fue por culpa de Kamoshida.
y bueno, todo el mundo le tiene mucho asco a este personaje. Entonces, me lo digo de memoria, resulta que van a volver al palacio y puede ser que Anne lo vea. Puede ser. Creo que sí. Si recuerdo mal, sí. Y entonces es cuando Anne lo sigue y bueno. Se encuentra dentro de la realidad cognitiva, ¿verdad? Exacto. Y ahí es cuando ella ve que Kamoshida la tiene a ella o a su clon mental. Sí, la visión de él. Sí. Entonces es cuando Anne ya ahí es cuando se vuelve. Se le despierta su persona. Bueno, igual, anteriormente también se le despierta a Ryuji. Exacto, sí. Entonces porque ya le tienen una tirria brutal. Y también añadir que Morgana también tiene persona. O sea, ya despierta. Pronto ya tienes cuatro personajes para manejar, porque, bueno, los combates van así, son cuatro personajes. Así que ya el juego pronto ya te pone para eso, para que tengas el equipo completo. Ya que estamos, podemos hablar un poco del sistema de lucha. ¿Qué os pareció? A mí realmente es un JRPG, vale, pero me pareció muy moderno, muy fresco, muy muy guapo. No sé qué os pareció a vosotros. Sinceramente, una pasada. O sea, sí que es verdad que al principio te puedes perder un poco, pero es que, o sea, la cantidad de opciones que tienes, o sea, es tremendo. O sea, porque ya no es simplemente las habilidades para atacar, sino que, bueno, más adelante puedes usar como rollo pistolas para atacar al enemigo. Después también, pues, ataques combinados, que ya también lo iréis viendo con otro personaje. Y, o sea, cosas que son muy, muy guapas. O sea, tremendo, ¿eh? La verdad, este sistema de combate. Al principio puede ser quizás un poco abrumador, ¿no? Pero hay muchísimos tipos de habilidades. Cada, bueno, como en cualquier RPG, ¿no? Podríamos decir. Pero no es simplemente vida y mana, ¿no? Pues tienes, yo qué sé, de fuego, psíquico, de viento, etcétera, etcétera. Sí. Y cada persona pues tiene sus propias habilidades. Y luego también lo que no hemos comentado es que las personas se pueden fusionar para crear algo importante en el juego. Sí, 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 sí. Sobre todo para la habitación de terciopelo. Exacto, si lo quieres comentar un poco lo de Igor, se llamaba, ¿verdad? Sí, Igor, que según, bueno, yo personalmente no he jugado a otro persona, pero sí que he visto que Igor sale en, diría que en todos los anteriores personas. Habitual, ¿no? Parece sí, ser. Incluso la sintonía, la melodía de la sala es la misma. Bueno, es, o sea, que los que hayan jugado anteriores personas es... estarán acostumbrados, serán familiares a esa música. Joker aparece muy de vez en cuando, bastante. Aparece en una celda. Tiene como unos extraños sueños, ¿verdad? Sí. Y aparece como recluso. Sí, con los grilletes. Exacto, en la habitación de terciopelo. Y en esa habitación, pues, aparecen dos chicas. Gemelas. Bueno, más tarde veremos lo que es. Justin y Justice, perdón. Exacto, creo que sí. Caroline, ¿puede ser? Justice y Caroline. Y bueno, son las que mantienen a raya a los reclusos. Y aparece en medio de la sala, aparece Igor, que es el, bueno, es el que en teoría tiene que liberar el alma más adelante de todos los pecados de los que están recluidos, en este caso de Joker. Sí, al principio es un poco misterioso porque no sabes muy bien ni qué haces ahí, ni por qué, ni qué te están haciendo, ni qué quiere el Igor. Pero bueno, todo se va viendo un poco al transcurso de la historia. Sí, Igor incluso, cada vez que tú consigues un persona o consigues un compañero que también tenga personas o vas avanzando en la historia, él te va ofreciendo más posibilidades de fusionar personas, etcétera, etcétera. Te va diciendo que tu salvación está más próxima y tal. Pero luego, más adelante, sabremos por qué te dice eso y qué quiere conseguir con eso. Es decir, que la sintonía de, bueno, de esa... De cuando estás, apareces ahí, a mí me encanta esta. Es brutal, ¿eh? Bueno, es que toda la sintonía del juego son la muy... La en general es de las mejores hosts que he escuchado yo en un videojuego. Sí. Vino igual.
realmente es que es muy, muy, muy buena, la verdad. Sí. Otra cosa que comentábamos de los combates, a mí me mola mucho, sobre todo cuando Morgana, luchas con ella, se pone a gritar, bueno, todos los personajes en sí, como sí, que le da vida a la lucha. O sea, todos los personajes, tú los notas que están implicados, que tienen varios gritos o frases cuando están luchando. O sea, que cuando luchas siempre dices, hostia, es... No todas las peleas son aburridas, sino que hay acción, hay dinamismo. Exacto, no es el típico RPG que los combates pueden ser quizás tediosos. Muy monótonos, exacto, sí. No me lo parece, la verdad. Sí, tampoco, la verdad. La presentación de la lucha o cuando terminas y sale la pantalla cada uno corriendo, en plan así... No sé, está muy guapo. Es una fase diferente de los personajes... Sí, la sintonía final de la lucha, cuando ganas experiencia, o sea... Bueno, la canción, bueno, la banda sonora, digamos, del combate también es brutal, ¿eh? Ayuda muchísimo. Totalmente. Y ya no solo la del combate normal, combate de jefes, combate finales, o sea, es brutal. O sea, es acojonante. El juego, si no te gana por una cosa, te gana por otra. Sí, yo, aunque todo aquel que no haya jugado el Persona 5... Aunque no lo haya jugado, recomiendo escuchar mucho la banda sonora, porque vale mucho la pena. Sí, yo la tengo en el coche y voy a toda hostia con... yo tengo la, digamos, la de que te viene con la edición coleccionista, pero solo te viene como 9 o 10 temas, que el otro día sí. me puse a escucharlo ya cuando ya había pasado el juego, y bueno, es una pena que no hayan metido más, eso sí. Es una lástima. No sé si en Japón se venderá la edición completa, imagino que sí. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Y me arrepiento, pero no sabéis cuánto, de no haber comprado la edición coleccionista. Tuve la oportunidad, pero no lo hice. Yo pensaba que la tenías. No. Compré la edición normal. Bueno, normal, la de caja de cartón, caja metálica. Y me arrepiento muchísimo. Si soy sincero, bueno, la máscara no, porque la tengo fuera de la caja, pero no, ni me acordaba que llevaba la banda sonora. Me acordaba. Sí, yo vi un unboxing y está muy guapa, me arrepiento. Está muy guapa, chulo, sí. con el artbook, la máscara. Sí, que yo me lo leí el otro día. Bueno, me leí, más bien me lo miré porque encima estaba en inglés. Y había como una entrevista al final, como que parece que a uno de los creadores del juego, por así. Sí. Y pues como estaba en inglés, no me enteraba de una mierda y dije, joder, yo podía haber llegado traducido, que tampoco tenía mucho texto. Pero bueno, está guapo, ¿eh? Porque te salen... Allí dibujos guapísimos del juego y merece la pena de tenerla, es un gran detalle. Sí, incluso ha salido otro artbook, otro libro de arte más completo hace no mucho, hace un par de meses. Lo vi en Fnac y bueno, no está nada mal, ¿eh? En inglés, ¿no? Sí, los libros de arte ya no salen, bueno, es muy poco. Sí, sí. Bueno, a lo mejor sí que acaba saliendo, ¿eh? Porque por ejemplo ahora hace poco han sacado... uno del Fire Emblem Awakening y creo que creo que este mes acaban uno de Super Mario Odyssey. Sí, y cierto. A lo mejor pues animan. Creo que sería quizás si lo trayese Norma Editorial. Claro, ahí ya depende de la distribuidora, sí. El caso es que el juego ha cogido mucho, como ha tenido tanto éxito y tanta fama, sí. Realmente que quien quiera merchandising cae ahí de sobra. Está el Amiibo, por ejemplo, que está bastante guapo. Yo lo tengo. Quien quiera merchandising cae ahí para aborrecer. Casi, casi. Sí, sí, sí. Y bueno... Ahora me gustaría... Dime. Yo hablando de merchandising, ahora lo que sí que me gustaría es un peluche de Morgana. A ver si lo puedo conseguir. Tiene que haberlo, sí o sí. Claro. Estábamos hablando antes, ¿verdad? Que la edición coleccionista, no sé si la japonesa o la americana, del 5 sí que venía con uno de un peluche de Morgana. Es una putada, ¿eh? De que es que siempre lo mejor para Japón. Nosotros nos dejan el resto. Sí, las migajas. Exacto. Cuesta bastante. Bueno, al final, bueno, lo que hablábamos en la historia, el palacio, al final los palacios tienen una función. Siempre tenemos que introducirnos en un palacio que es una mazmorra y ahí podemos capturar personas, no como Pokémon, es un poco más al azar quizá, pero podemos ir capturando bastantes personas que en el futuro nos harán, bueno, en el futuro no, en el futuro inmediato, en cada lucha nos pueden hacer...
uso. Sí, podemos comentar un poco. Básicamente como que se atrapan, pues, o sea, por ejemplo, si tú le haces un ataque muy, digamos, muy efectivo, pues entonces sí, la Pokémon, persona como que cae, entonces te da tres opciones, que hablar con ella para, digamos, para que básicamente la convenzas para que se una a ti, después para que te dé pasta y después por si que caiga algún objeto. Sí. Bueno, también en algunas ocasiones cuando ven peligro, quizás eso ya más bien un poco más adelante, cuando ven peligro como que dicen, por favor, que las atrapes o te dan dinero o lo que sea para que les dejes vivir, básicamente. Sí, la verdad es que nunca había jugado este tipo de lucha captura y me gustó mucho, ¿eh? Y luego las combinaciones son complicadas también. Exacto, eso es un poco ya que lo tienes que mirar por internet. Y si andas buscando quizás una persona en concreto, quizás puede ser lo complicado. Sí. Pero todo lo que es el sistema de lo que comentaba Mayuno, es un poco complicado, porque yo al menos lo tuve que mirar bastante por internet. Y yo, hay tablas de fusiones y todo, ¿eh? Claro, pero aparte de los combates para que se te unan, las personas a veces pueden ser tímidas, pueden ser de varias personalidades. Sí. Vengativas. Y les tienes que responder de una manera u otra para que se te unan. Exacto. Entonces, bueno, es un sistema que, bueno, a mí me gustó bastante. Y bueno, lo que comentaba, el tema de los palacios. Bueno, en los palacios normalmente es donde más encontramos, aparte del metaverso, que luego lo comentaremos, la opción de encontrar pues personas nuevos. Al final tiene mucho de Pokémon, quizá. El palacio, bueno, cada... Sí. Bueno, que puede tener ciertas similaridades. Pero bueno, sí que es verdad que a la vez es bastante original. Muy original, sí. Los palacios, al final tenemos que entrar en un palacio que es el final, la mente de la persona a la que queremos despertar. Queremos despertar a una persona, o sea, a un personaje, porque está cometiendo actos problemáticos de cara a la sociedad. Si los ladrones fantasmas, que son Joker y compañía, consiguen despertar a ese personaje pues dejará de hacer esa maldad y hará público o hará lo que sea, se entregará o dejará de hacer la maldad cuando se ha despertado. Entonces, para despertarlos, en cada palacio hay un tesoro y tenemos que llegar a ese tesoro, y cuando vemos el tesoro tenemos que volver y ya podemos dar un aviso. Ese aviso hay que dárselo o enviárselo a ese personaje. Cuando ese personaje lo ve, es como que se da cuenta de que pasa algo. Y como pasa algo, dentro de ese palacio, en su realidad cognitiva, ha cambiado. Están todos los enemigos alerta y él estará en el final del palacio, en el final de la mazmorra, donde está el tesoro, y tendremos que luchar con él. Si logramos vencer en cada palacio, o en el palacio de cada, a cada enemigo, a cada final boss, y nos llevamos el tesoro, ese personaje despertará. Y al día siguiente, seguramente, o bueno, cuando sea... No, varios días después. Es como que se empieza a comportar raro, pero sí, como que tarda unos días en revelar la verdad. Entonces, confesando los crímenes o... Sí, que es lo que pasó con Kamoshida y lo que pasará con todos. Exacto, sí. Exacto. Una vez que, bueno, pues que robamos el tesoro y despertamos su corazón, exactamente. El corazón, sí. Entonces, cuando pasa esto, Kamoshida, Joker, Ryuji, Ann y todos se inventan, bueno, que son los ladrones fantasmas de corazones. Entonces ahí, bueno, ya empieza a crearse una cierta fama de que hay un grupo de justicieros que son capaces de hacer que las personas malas pues dejen de hacer los actos o se entreguen. Y también en el instituto, que bueno, era otra víctima de Kamoshida, hay como un chico que descubre que son ellos, ¿no? Digamos, los ladrones fantasmas. Sí. Crea una página en internet para donde la gente puede ir enviando las peticiones y todo eso de problemas que tiene. Y es entonces cuando se descubre lo que es Mementos.
Básicamente es el palacio de todas las personas en general, de toda la sociedad. Allí es un sitio que va muy bien para rolear y para hacer misiones secundarias, y también sirve para, en caso de los confidentes, porque en cada confidente, digamos, a lo largo, cuando ya lo tienes bastante desarrollado, hay un problema y tienes que ir a Mementos y solucionarlo, y lo necesitas hacer para, digamos, para continuar desarrollando ese confidente. Exacto. Digamos que los personajes más malos o con deseos más oscuros crean su propio palacio, pero la gente de a pie que tiene bueno, pensamientos malos, sí, pero no son tan despiadados. Entonces, ellos están repartidos por Mementos. Sí, cuando llega al extremo, digamos que se crea un palacio en concreto. Exacto. Mementos es gigantesco. Cada vez que avances en la historia, pues podrás ir visitando nuevos niveles hacia abajo. Exacto. A cada cual más oscuro. También decir que, bueno, se desarrolla de forma aleatoria, o sea, digamos que va por diferentes zonas, pero no será el mismo piso, digamos, 6, cuando entre la primera vez que cuando vuelvas a entrar. Sí. Habrá diferentes objetos, diseños, o sea, va aleatorio totalmente. Mola. Exacto, es como un dungeon, como el Rogue Legacy, Mundo Misterioso, o sea, los niveles son aleatorios. Y mola porque allí Morgana se transforma como en una furgoneta y pues te va moviendo con él. Y puedes incluso a atropellar a las personas. Sí, y ganar. Va muy bien por rolear, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, una vez los ladrones fantasmas van haciendo misiones en Mementos y van consiguiendo cada vez más fans. Hay un porcentaje de 0 al 100% de popularidad. Al principio empieza más bajo, obviamente, pero cada vez van teniendo más fama, tanto en el instituto como en internet y en la sociedad. Aunque de momento nadie sabe que son ellos, por el momento. Exacto. También quiero añadir que, bueno, ya porque empieza desde pronto en el juego, que hay una chica que se empieza poco a poco a relacionar con Joker, que se llama Kasumi, que es un personaje exclusivo de esta versión Royal. Que bueno, pues es una chica, personalmente es la chica que más me gusta de todo el juego. Es la verdad, es una chica muy simpática, con un diseño muy, muy guapo, la verdad, tengo que decir. Y pues, más adelante, sobre todo en la parte ya, digamos, más del DLC, pues descubriremos cosas muy interesantes sobre ella. Un giro de guión. Sí, brutal. Entonces, los ladrones fantasmas siguen a lo suyo hasta que, creo que por casualidad, siguen unas pistas de un supuesto pintor bastante famoso y van a su casa, ¿verdad? Lo que pasa antes es que como que, bueno, van como caminando, si mal no recuerdo, y entonces un chico, bueno, que se llama... no me sale con el nombre. A ver... Bueno, pues un chico de cabello azul, como que Yusuke. Se ve muy interesado. Sí, eso, Yusuke. Es que me olvido de ese nombre a veces, de verdad. Y pues a él le llama la atención. Bueno, o sea, Yusuke llama la atención de... Que no me explico. O sea, a Yusuke le interesa a Anne, ¿no? Le parece muy hermosa y pues quiere pintarla, ¿no? Y entonces creo que era por eso que ya van a casa de ese pintor. Que le interesa hacer un retrato de ella. Y ahí pasa algo. Ahí descubren que hay un palacio. Exacto. Hay un palacio y bueno, ellos van investigando. Yusuke, bueno, deja entrever que su maestro es que se llama Madarame. Es el segundo, digamos, el segundo boss, ¿no? Y nos damos cuenta que el palacio no es de Yusuke, sino sino el maestro, que es Madarame. Sí. Exacto. Es otro cabrón. Otro cabrón. El nivel de cabronismo va subiendo poco a poco. Exacto. Y bueno, y al parecer... El palacio está muy chulo este palacio. A mí me gustó mucho, de los mejores, para mi gusto. Sí. Yo creo que sí, ¿eh?
Diría que es mi favorito artísticamente. Yo tengo otro, pero ya lo diré cuando llegue. Y bueno, investigando, se van dando cuenta de que muchos alumnos se sienten como alumnos de Madarame, el maestro pintor. Se sienten como explotados y se sienten como que Madarame se queda con sus obras y las ponen a su nombre. Y los alumnos están un poco como en plan frustrados porque no avanzan en su, bueno, en su ilusión de ser pintores. Mientras este hombre pues se va quedando con la fama de obras que no son suyas. Exacto, y exacto. Si no recuerdo mal, van desapareciendo, ¿verdad? Los y se van yendo, ¿sí? Sí, se van yendo frustrados porque no tienen futuro y se sienten pues cohibidos. Y Madarame se adueña de las obras de sus alumnos, básicamente. Exacto. Y es más, cuando los ladrones fantasmas saben de eso, ya solo queda Yusuke, que simplemente se queda porque su madre falleció y gracias, digamos, a Madarame, pues, que vive con él desde pequeño y básicamente se queda por eso. Pero en verdad sabe todo lo que hace y tal. Y sí, porque es el que le ha mantenido hasta entonces. Exacto. Su tutor, fue como un sí. Padre. Y bueno, lo tiene muy endiosado, lo idolatra, básicamente. Porque cree que es un pintor realmente buenísimo. Aunque bueno, luego más adelante, pues él se da cuenta que él mismo tiene muchísimo talento y no depende de él. Vaya. Exacto. Y también se descubre, bueno, ya al final, ya cuando ya hemos pasado el palacio, creo que era, que bueno, hay una obra que está muy bien, que escribió la, digo, que escribió muy bien, que pintó la madre de Yusuke, que se llama Sayuri. Sí. Entonces, como que, si no me equivoco, corregidme si me equivoco, se decía que era el pavo este, que el que la pintó, y en verdad era la madre de Yusuke. Y hay un bebé que en verdad es el propio Yusuke. Sí, y es el cuadro estrella de Madarame, en verdad. Cuadro estrella que teóricamente lo vende a escondidas, ¿verdad? Lo vende a escondidas, hace falsificaciones, hace copias del Sayuri y bueno, se aprovecha de Yusuke básicamente por eso. Yusuke despierta a su persona al enterarse de que la madre se estaba... Creo que le dio un ataque al corazón a la madre. Y Madarame estaba presente, no la salvó, no llamó a emergencias ni nada para quedarse con la obra, con el cuadro, con Sayuri, y quedarse con la autoría de él, porque nadie más conocía ese cuadro. Con lo cual, es ya estamos con otro tema que, bueno, es bastante jodido para Yusuke. Claro. Y a partir de ahí, cuando consiguen vencerlo, pues, para exacto, sorpresa de todos, salta al pastel y cada vez la bola se va haciendo más grande de los ladrones fantasma. Exacto. Y Yusuke, pues Yusuke es un poco bohemio, podríamos decir. Bastante. A mí me cae bien, la verdad. Sí, pero sí. Es de del grupo de chicos, es el que menos me gusta, eso sí. El más reservado, el más serio, el más especial. Más raro. Quizás lo especial de este juego, ¿no? Que cada personaje tiene una personalidad sí, bastante diferente o bastante especial. Exacto. Entonces, bueno, decide unirse a los ladrones fantasma. Vamos sumando miembros. Y bueno, él piensa que bueno, los ladrones fantasma pues hacen un trabajo bueno porque han conseguido que él supiera la verdad de su madre. Y es algo bastante, exacto, importante. Entonces, también recuerdo que cuando ya termina, cuando llama, si Madarame, digamos, despierta y confiesa su delito, que bueno, que es eso cuando has dicho que ya aumenta la fama, hay un chico que ve eso, ¿no? Un detective que se llama Goro Akechi. Es uno de otro personaje que va a ser muy importante para la trama de
Persona 5 y este personaje pronto empezará a relacionarse con nuestro protagonista. Sí, exactamente. Es un personaje que en teoría está investigando a los ladrones fantasma, aunque dice que les cae bien, pero no está de acuerdo con su forma de trabajar y exacto. Bueno. No está de acuerdo con básicamente con las desconexiones mentales, ¿verdad? Sí. Y Akechi tiene una fama muy buena ante todo el mundo. Sí, es como una joven eminencia, al ser muy exacto. Joven, como que ha resuelto un millón de casos, por así decirlo. Y un detective modelo. Algo que no hemos comentado es que en Tokio y bueno, en Japón, donde pasa la historia del juego, pasan cosas extrañas, ¿verdad? Descarrila un método, hay accidentes. Se dice que la sociedad está como un poco enferma y todo esto luego veremos por qué pasa. Son desconexiones y alguien las hace. Se le echa mucho la culpa al gobierno, se ve. O sea, que como que siempre. Y tienen que ir dimitiendo de ministros y todo, si no mal no recuerdo. Y todo esto tiene un porqué que va relacionado con el final de Persona 5 normal, bueno, el Royal, ya lo veremos. Exacto. Lo que también hay otro personaje que empieza un poco antes a salir, que es otra chica que va al instituto con ellos, que es la, digamos, como... La delegada especial, ¿no? La delegada, que sí. Se llama Makoto, es la hermana pequeña de Sae, una, digamos, una abogada. También será muy importante en el juego más sí, adelante. Bueno, la abogada sale al principio del juego también. Exacto. Bueno, es básicamente la que. Los flashbacks. Durante el juego, porque no hemos contado, ¿no? Eso de que. Bueno básicamente es que lo primero que sale en el juego es como tú, digamos, en un palacio y básicamente como que a Joker lo atrapan, ¿no? Y entonces al atraparlo. La mujer esta, la Sae, pues le empieza pues... Me preguntas, a ¿quién eres? Cosas, y es cuando ya empieza, así empieza el juego y empieza a revivir, digamos, todo lo que ha pasado hasta ahora. Sí. Y bueno, exacto. Pues eso. Y entonces como que al principio ellos con Makoto no se iban muy bien. Porque no, la ven hay una reacción, sí. La ven como una chica que como que solo hace para cumplir a los adultos, básicamente. Sí, al director del colegio y que exacto. Luego veremos que está metido en un buen lío. Yo, sí. Y lo que le pasa. También, sí. Y bueno es la presidenta del consejo estudiantil. Exacto, sí. Y lo que pasa también es que no sé cómo era exactamente, pero bueno, ya estaban como los ladrones fantasmas a ver qué decidían, ¿no? Del próximo objetivo y tal. Y se ve que creo que los oyó hablar. Y le metió una amenaza de que si tenían que, digamos, bueno, hay como un pavo, que es el siguiente, digamos, villano del juego, que era por, ¿cómo se llama? ¿Shibuya? No. Bueno, que iba acosando como a gente del instituto y Makoto pues quería arreglar eso como la presidente del consejo estudiantil, ¿no? Sí. Y pues sí, le dice que si no quiere que le revele la verdad de todo eso de que son los ladrones fantasmas, que hagan como despertar a ese tío. Ese tío es Kaneshiro, que es un mafiosillo, ¿no? Él no es... Es un mafiosillo, pero que está utilizando chavales al final para vender droga, ¿era, verdad? Sí, no llega a ser ni un boss, ¿verdad? No, si no recuerdo mal. Bueno, sí que era boss. ¿Era boss? Sí, es el del dinero. El banco ese, que es un palacio, que es un banco con muchas... Cierto. Sí. Que se convierte en un cerdo. En un cerdito con... Bueno, es un... Me acuerdo. Es un palacio un poco... A mí me resultó un poco... Bueno, lioso no, largo, ¿eh? Sobre todo el final. Pero bueno, al final los ladrones fantasmas van descubriendo a raíz de investigaciones y ir preguntando, incluso jugarse la vida, porque ellos intentan trabajar para Kaneshiro, pero se la juegan y Kaneshiro casi les pilla y al final, bueno, entran en su palacio, consiguen despertar su alma, consiguen que hable. Y era un tipo que solo pensaba en la pasta, el dinero.
Y ahí es cuando Makoto se une a ellos. Exacto, sí, también contribuye en el palacio. Exacto, ella ve que los ladrones fantasma realmente son buenos y que están, están haciendo un trabajo bastante peculiar y que le pueden ayudar a ella con su hermana en el futuro. Sí, ella, de hecho, el objetivo que tiene desde un principio es ayudar a la hermana, ¿no? Y despertar el, lo veremos más adelante, pero el corazón de la hermana. De Makoto, de Sae, perdón. Sí, porque Makoto, entre otras cosas, está un poquito harta de que su hermana solo dedique tiempo al trabajo y sobre todo desde la muerte de su padre. Que aquí, bueno, al final el juego está todo relacionado siempre con lo mismo y todo tiene un eje central y luego lo veremos. Que está todo muy bien hilado, ¿eh? De verdad. Súper bien hilado. Entonces, bueno, Makoto se une al plantel de los ladrones fantasma. La relación con... Seis. ¿Perdona? Que ya, bueno, ya son seis personajes. Sí. Entonces... Y al final, bueno, los ladrones fantasma pues van haciendo... Bueno, va subiendo la fama. Yo no sé si irán por el 30 o el 40%, pero van... Por ahí. Van consiguiendo bastante reputación. La gente cada vez... El tablón de anuncios cada vez está más lleno para ir a mementos y a despertar a más gente y tal. Sí, el amigo de la página web del fansite ayuda bastante también, ¿no? Sí, sí. Es un... A mí me dio la sensación de que la gente sí que les apoya, pero como cambian de opinión muy rápido por cualquier hecho. Sí, bueno, eso ya se verá en el futuro, sí. Muy falsos todos, en verdad. Bueno, todos sí, no. Como en la sociedad. Exacto. Al final, es que es muy reflejo, de verdad, ¿eh? Sí, es un reflejo. Entonces, la relación con... ¿Cómo se llamaba? Shojiro. Mejora, ¿no? Bueno, sí, mejora bastante. Hasta que pasa algo que Shojiro se tiene que ir a su casa. Y Joker y los demás van a su casa a ver qué ocurre, ¿no? Porque siempre hay un secretismo que le envuelve. Y al final descubren que Shojiro tiene una hija. Sí, está... a todo esto que, por cierto, no lo hemos comentado, que es muy difícil, pero muy difícil comentarlo todo. Sí. Shojiro tiene visitas esporádicas en el café, tanto peculiares, ¿no? Podemos, no sé si os acordáis, viene la inspectora. Sí. Viene gente. A extorsionarle. Exacto, a extorsionarle, que trabaja. A pedir dinero. Sí. Y resulta que Shojiro tiene una hija que se llama Futaba Sakura. Y bueno, pero esa me hija. Me recuerda mucho a la de Splatoon, de verdad, esa chica. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahora que lo dices, es cierto. Tiene un aire. Y es una adolescente. Es un poquito más pequeña que ellos, ¿no? En general. Por lo menos dos o tres años más pequeña. Que Deo. Diría que sí. Puede ser, sí. Sí que nos saltamos cosas. Hay una... Es que es muy largo todo el juego. No recuerdo cómo se llamaba. ¿Era Medhead? ¿Puede ser? Sí, vale. Porque les escribe... Se escribe y les amenaza de que tenían que despertar el corazón de alguien, que en verdad era de ella. Sí, pues, de ella. Pues, Medhead es una red de hackers impresionante, súper famoso en Japón, ¿verdad? Exacto. Sí. Y se hace pasar por el grupo, básicamente. Al final es ella, es una chavala de 12 o 14 años. Y al final ellos descubren... entrar en la habitación, es la habitación, realmente es la habitación de alguien friki que no sale todo el día de su habitación. Los en vida social. La estigmatizan un poco, exactamente, sí, como super hacker, que como dice Mayo, no sé, que no sale en todo el día de su habitación. Exacto. Y la verdad que es muy graciosa, el personaje sí. Es muy gracioso. Bien maja, la verdad. Es uno de los personajes que más que yo...
yo he visto en YouTube y tal, que más cariño tiene y que más seguidores tiene, ¿eh? Es... Y bueno, ella, como habéis dicho, ella busca o necesita que le despierten porque saben que se tiene puede un problema. Sí, su corazón. Exacto, porque bueno, ella en verdad no es la hija biológica de Sojiro. Ella tenía, bueno, ella vivía con su madre, ¿no? Y bueno, Sojiro era muy amigo de su madre, ¿no? Y entonces, lo que pasó que su madre estaba haciendo como una investigación, ¿no? Si no me equivoco, sobre, creo que era la cognición, sí. Exacto, sí. Y de repente, un día sufrió supuestamente un accidente. Entonces Sojiro se quedó, fue la que la adoptó, digamos. Sí. Pero se conocían la madre y Sojiro se conocían, sí. Y al final, bueno, eso. Pide a los ladrones fantasmas de aquella manera que entren en su palacio y la despierten, ¿no? El palacio es una pirámide. Me gusta mucho el diseño de este. Quizás es uno de los castillos o de los palacios que más me costaron. No estoy seguro por qué. Quizás me pareció un poco lioso. Pero sí, es en general poquito... me gustó bastante. No sé si os pasó también a vosotros. Bueno, no recuerdo exactamente, pero quizás en algún momento sí que recuerdo que me lié. Sobre todo lo que pasa que... Bueno, es eso, tienes que. Creo que era que había un pasillo principal, pero te tenías que ir metiendo como por puertas. Los laterales, sí. Ir avanzando o algo así. Exacto. Bueno, al final el boss, el jefe de ese palacio, es su madre, en verdad. O sea, es un poco rocambolesco. Qué random el jefe, de verdad. Muy fuerte, mucha vida, pero al final se consigue. Cuando se despierta el personaje de Sakura. Entonces cuando se consigue acorralar y vencer, que ella tiene un ovni con posibilidades de ayudar a... Sí, la persona de Sakura como tal, no puedes luchar con ella, sino que es como un apoyo. Un apoyo, exactamente, sí, es un apoyo literalmente. Exacto, sí, que te va como curando, te va aumentando el ataque y todo eso. Sí. Y tal. Y por comentar un poco más, ya lo hemos comentado un poco por encima, de qué trata un poco el arco y tal. Bueno, no sé si hemos comentado que Sojiro trabajaba para el gobierno, ¿verdad? Exacto. Y bueno, así conoció a la madre de Futaba. Que la madre de Futaba, como hemos dicho, me parece, pues trabajaba en la cognición mental. Sí, que luego comentaremos, pero es que todo está súper hilado, ¿eh? De principio, sí. De principio a fin. Y bueno, pues ya tenemos a otro personaje que se une al plantel de los ladrones fantasma. Exacto. Entonces era ahora, bueno, van haciendo misiones de nuevo, o sea, misiones. Sí, siempre entre de palacio, durante y todo, siempre se va haciendo misiones y. Misiones, y va pasando el tiempo y todo eso. Lo que una cosa. Un momento, espera. Creo que antes del siguiente arco era cuando se iban de vacaciones, ¿no? Creo. O que eso es importante para una cosa de la historia, ¿no? Sí. O sea, que se iban a Hawái o algo así, creo que era, ¿no? Pues bueno, lo que pasó en Hawái es que, bueno, mientras ellos estaban de vacaciones relajándose unos días todo lo de la escuela y tal, pues se ve una escena en la que el director del instituto se ha atropellado por un camión. Y bueno, entonces fue una escena que a mí personalmente me pareció bastante impactante. Que más adelante pues se le verá sentido de una trama que es muy chunga dentro del juego. Si no recuerdo mal, le estaba dando un infarto, puede ser, sale del coche, va andando y ahí es cuando le atropella un camión, puede ser, lo digo de memoria. Sí, algo así, se me había olvidado ese detalle, pero sí. Estaba ya en las últimas. ¿Conexión mental o no? Exacto, sí.
Algo así. Esa, me recuerda a Death Note. Vi un cierto paralelismo a Death Note y... Sí, en ese aspecto la verdad que sí se... Bueno, quizás, quizás está un poco inspirado, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, puede ser. Pues sí, la verdad. No sería de extrañar porque siendo uno de los animes más famosos que hay... Sí. Y lo de la trama, la verdad, bueno, ya lo comentamos un poco, pero tiene bastantes cosas en plan adultas, entre comillas, ¿no? O, sí, no, plan, es, no es un juego infantil, para nada. Acoso, no, suicidio, no sí. sé. Intentos de violaciones. Claro. O sea, que eso, y sangre sí que tiene algo de sangre, sí. Sí. Sobre todo cuando las personas se despiertan, o sea, sí. O sea, que es un juego bastante adulto, o sea, que se merece el PEGI 16 que creo que tiene. Es 16. Puedo mirar ahora. Hay personas que tienen forma de polla, no sé si lo habéis visto. ¿Así? ¿Ah, ¿cuál? No. Sí. Yo hice fusiones y llegué a una así, ¿eh? ¿En serio? Que sí, ahora os paso la foto, pero no es broma, ¿eh? Vale, vale. Es más, la voy a meter en el vídeo. Sí, hostia, no sé. Yo no me fiaría mucho por YouTube, ¿eh? Que... No, 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 que yo lo vi y la he usado. Mira, si pones en Google Imágenes persona espacio penis, os sale. Persona tic. Bueno, vais a flipar, ¿eh? Yo la hice, ¿eh? Hostia, es una... Totalmente real, es, ¿eh? Es un pene total, ¿eh? ¿What? Sí, sí, no sé, sí, sí, sí. Se llama Mara. Sí, porque hay un trofeo... Encima tiene una boca, eso que es que... Tiene venas y todo esto, ¿eh? Sí, sí. Hay un trofeo que tienes que llegar al nivel 10 de confidente de las gemelas. Sí. Y tienes que hacer combinaciones de personas. Entonces, haciendo combinaciones a lo loco, llegué a ese. Y ahí es cuando... A mí me quedé un poco... De... La verdad que sí, ¿eh? Pero quería comentar la parte de las fusiones y tal, que por cierto... Creo que sacaron una figura del persona este. El tema de las fusiones, no sé si os abrumó quizás un poco. Al principio no sabía para dónde tirar. Claro, porque es que ves algunos, he visto foros o gente comentando, no, para sacar esta persona tienes que fusionar esta con esta. Al fin y al cabo, bueno, si hay guías y tal que te digan qué personas fusionar para conseguir las más fuertes del juego, quizás está bien, ¿no? Pero... Es un poco complicado si no sabes hacia dónde tirar al principio. Exacto. Sí. Bueno, yo a mí me costó en general. Yo, si soy sincero, me tiré bastante del juego con Izanagi, que es la persona del protagonista del Persona 4. Sí. Después, ya cuando el Maruki, me cambié a otra persona, que era más fuerte, pero vamos, me tiré un montón de juego con el Izanagi. Iba tirando. Yo me di cuenta... Yo me di cuenta casi al final del juego... Que tenía las personas del DLC. Que pues, no las había cogido. Sí, sí, yo no las había cogido, no tenía ni idea de que estaban. Y a las últimas dos o tres mazmorras finales, creo que me di cuenta y las empecé a usar. Hostia, yo creo que a lo mejor lo vi, pero creo que me olvidé y ya ni las cogí. Porque, claro, creo que las vi cuando era nivel bajo y no las podía usar. Y claro. Yo las llegué a usar a lo último. Y son súper potentes, ¿eh? Es más, hay una persona esta de DLC que se llama igual que la mala de Naruto, la diosa esa. Que ahora no recuerdo el nombre. La Kaguya. Kaguya. Hay una persona que se llama Kaguya también. Sí, creo que puede ser. Sí, sí, sí. Pero bueno, al principio es eso, ¿eh? Yo me sentí que no sabía para dónde tirar, qué hacer con... No sé, era una locura. Es un poco confuso, porque yo incluso busqué un poco por internet, en plan, ¿cómo fusionan estas personas para conseguir las mejores? Sí. Y sí que es verdad que hay recopilatorios en plan, para conseguir tal persona tienes que fusionar esta, tal, pero sí que vi muy poca información, al menos al respecto. Sí, y para conseguir según qué persona tienes que hacer como 4 o 5 fusiones, Sí, sí, sí. Una sí, cosa sí. muy perversa. Yo fui más a lo fácil en ese sentido. Sí. Que hablando de personas, en verdad, hay un confidente que no hice nada, o sea, que no ni lo conseguí ahora que lo pienso. Que creo que es la maestra del instituto. Esa ni lo conseguí ni me acuerdo ni cómo se hacía, ni cómo se hace, quiero decir, para conseguirla. Yo tampoco lo conseguí, ¿verdad? Porque al final, luego, en el final del juego, sale como si fuera un confidente, ¿verdad?
La maestra no la habéis conseguido. No, la maestra. Yo no. Yo no. Pues yo me he acostado con ella. ¡Hostia! Toma, spoiler. ¿Te las puedes tirar? A ver, se intuye lo que pasa. Dice, sí, bueno, ahora vamos a pasar un rato juntos y se apaga la luz, pero claro. Por eso, hay sí, una. Sí, pero cosa hay una historia muy guapa detrás de ella, ¿eh? Sí. ¿De verdad no la habéis visto? No. A ver, yo algo había escuchado de que te podías acostar y tal, pero a mí no me salió la historia de la profesora, no sé por qué. Sí, ella es, bueno, tiene problemas de dinero, le extorsionan también y trabaja de como de asistenta de estas que se visten de Vale, sí que lo hice, ahora me acabo de acordar. Yo no. Es yo cierto, no. Sí que lo hice. Te visten de sirvientas de casa con el traje así apretado y te limpia la casa empujadas. Es cierto, no me acordaba, sí que es verdad. Sí, sí. Ser que yo lo único que vi de ahí es cuando la historia se mete en un cuarto, Joker, Yushi y el otro, el Mashima, y ya está. ¿Y el otro? Pero ya está, o sea, no hizo el confidente, más allá de eso. Sí, sí. Pues... Bueno, tampoco es un personaje que me interese mucho, bueno, tengo que decir. Realmente me el 14 de febrero tuve fiesta porque vinieron todas las mujeres y... Porque puedes tener relación con todas. Claro. Con la enfermera, bueno, con la de ajedrez. Quiero comentar una cosa con esto de las relaciones. Una cosa que me gustaría que en el siguiente persona se tuviese en cuenta. Quizás ya más adelante, ya cuando quizás lleguemos a los puntos positivos, vale, negativos, vale. Cosas que, porque si no, acabamos eso la historia, sí. Y así ya comentamos mejor, más tranquilo. Vale, empezamos el arco de Okumura. Exacto. Y un nuevo personaje. Haru, que bueno, que hemos comentado de récord, pero es un, para mí personalmente, seguramente es el personaje que menos aporte a la historia, o no aporta tanto como los demás, como Ann, como Ryuji, etcétera, etcétera, que es la hija de Okumura, o sea, el dueño de la cadena de hamburguesas, tan famosa que trabajamos incluso en ella, hacemos los retos Big Bang Burger. Aumentar el coraje, eso va muy bien. Para aumentar el coraje, hay que decir. Y aquí bueno, estamos ante otro palacio nuevo. Exacto. Lo que hay un conflicto antes de con todo eso, y es que Ryuji y Morgana, que ya lo iréis viendo durante el juego, tienen sus peleas y eso, ¿no? Pero en ese punto de historia tienen una pelea ya bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Morgana abandona temporalmente a los ladrones fantasmas, ¿no? Entonces... como que se une con esta nueva chica, la Haru, y básicamente incluso si mal no recuerdo, Morgana le presenta mementos y todo eso, y bueno, entonces entran en el palacio del padre de Haru para pues se adelantan a ellos, ¿verdad? Sí. Exacto. Y bueno, lo que ya con el bueno, pues a lo largo de que va avanzando la historia, ya como que pues van arreglando pues sus problemas y ya pues van, Haru se une a los ladrones fantasmas, Morgana vuelve y pues ya pues hacemos el palacio juntos. ¿Este palacio es el de las naves espaciales del universo? Sí, que está muy guapo, ¿eh? Aunque era guapo, es lioso, pero está final, guapo. El final, que tienes que hacer combinaciones para poder seguir las puertas de las naves... Ah, cierto. Uf, ahí estuve yo un ratito, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? Pero hay que reconocer que está guapo, muy guapo. Sí. Pues al final el padre de Haru le obliga a casarse con alguien. Es un matrimonio por conveniencia. Y al final, pues, ese chico la usa realmente de forma sexual y ella no quiere casarse. Bueno, creo que no hace nada de eso. Según leí, sí, se aprovechaba un poquito de ella, ¿eh? Sí, a ver, tenía intereses un poco... Tenía unos intereses un poco perversos, ¿no? Entre, a ver... El chico se ve un poco pajero, hay que reconocerlo, pero o sea, me refiero a que... Sí. No, yo no intuí nada de que, yo qué sé, de que tuviesen sexo, cosas así. Lo tengo que buscar, pero lo leí el otro día repasando y creo que sí, lo digo de memoria, ¿eh? Lo digo de memoria, pero... Bueno, ya nos plantamos en Navidad. Haru se,
se une a los fantasmas, a los ladrones fantasmas. Bueno, también, pues, lógicamente, pues, se roba el tesoro del padre de Haru y él confiesa sus delitos. Bueno, sí, ahora es Navidad. No Navidad, era Navidad. Casi. No, casi. Porque y bueno, diga... pues, ahora toca lo de la fiesta, ¿no? Bueno, dilo tú si eso, que creo que es lo que quieras decir. No, sí, eso, llegamos a noviembre, que seguramente es la fecha clave, la fecha del inicio del juego realmente. O sea, porque el juego te mete, cuando tú empiezas el juego, te mete en un casino. Hace un recap. Creo que antes de que, bueno, antes de que pase eso, los ladrones fantasmas se van a una fiesta como para celebrar que Haru se une al grupo, y entonces en la fiesta pasa algo, y es que el Okomura se llamaba el padre de Haru, ¿no? Okomura, bueno, el padre de Haru. Cierto. Pues sale en la televisión confesando sus delitos, pero de repente da un infarto y muere. Sí. Tres escenas así, que ya se está viendo cada vez que pasan cosas cada vez más raras y cada vez más retorcido. Todo esto siempre viendo de las que se traman el director de la empresa de la jefatura de policía, ¿verdad? Que era uno de los directivos. Sí. No sé si bueno, os acordaréis. Sí. Junto con Shido. Exacto. Y bueno, todo esto ya huele a que está provocado y están intentando tirar por los suelos la fama de los ladrones fantasma, que ya empieza a caer un poquito ya el tanto por ciento de aceptación por parte del público. Porque se sospeche de que ese infarto, pues lo produjeron ellos con sus reformamientos. O sea, mucho paralelismo con Death Note, ¿eh? Jugar las cartas para que el enemigo, en este caso el enemigo son los ladrones fantasma. Sí. Es que son historias que son en parte oscuras, tanto sí. Death Note como Persona 5. Quizás Death Note es más, pero Persona 5 en el fondo también lo tiene cosas muy así retorcidas. Exacto. Tú con 15 años viendo Death Note pensando que la historia es retorcida... Hasta que juegas. No lo vi con voces la primera vez. Ya ves. Entonces ya entra el siguiente arco, que es el arco de Sae, el casino de Sae. Y ¿qué bueno, es Sae. Mi palacio favorito. Lo revelo ahora. Sí, está ahora. Muy bien. Es que cada mazmorra es totalmente diferente a la otra. Es lo bueno del juego. Es muy fresco. No se te hace tan repetitivo. Se hace un poco largo porque el juego es largo. Pero sí. En plan, es muy fresco ver cada mazmorra. Con sus propias mecánicas, incluso exacto. Diferentes. Por ejemplo, ¿esta era la de las ratas o era la siguiente? No, la rata es el barco. Es el barco. Esta es la de las fichas, que pierde siempre de dinero y bueno, tienes que buscarte la vida. Sí, que la, bueno, que están trucadas, vamos. Están, exacto. Todas las máquinas están trucadas y tenemos que ir, bueno, en este caso a Keiichi. Es el que nos va diciendo, bueno... O diciendo cómo resolver. Exacto, o cómo destrucar las máquinas, más bien, ¿no? Sí. Bueno, ponemos un poco en contexto si eso el arco. Bueno, ya. Y bueno, es que a Keiichi va al instituto de. Pues, de los. Donde está la mayoría de las otras fantasmas, ¿no? Joker y demás, ¿no? Un día. Y entonces como que. Se acaba pillando allí de que son los ladrones fantasmas. Y hacen como un trato. Y es que. Se ayudan a despertar el palacio de Sae, o sea, a despertarle, pues como que se callará de que son los ladrones fantasmas, y eso sí, con la condición de que cuando se acabe eso ya los ladrones fantasmas se disuelven. Esto viene a que los ladrones fantasmas quieren invitar a Keiichi, ¿verdad?, al instituto para intentar sacarle información. Y es cuando a Keiichi... Y les tiende como una pequeña... Bueno, los tenía pillados por los huevos, por así decirlo. Y bueno, él ya sabía como, claro, él ya, por así decirlo, ya puede entrar en mementos, tiene una persona y todo esto, pues tenía pruebas de que eran ellos los ladrones fantasma. O sea, incluso en un momento del juego bastante posterior, se nota que ya, no, y que ya sospecha, porque pilla como cuando... Creo que era después del Madarame o algo así... o después del otro arco, que
le insinúo de que a ver si serán ellos los ladrones fantasmas. No sé, me viene la escena a la mente, pero no me acuerdo de se los creo que se los encontró y como vio a gente, digamos, por ejemplo, vio a bueno, a ver, ya no me acuerdo el nombre. Al de Madarame, o sea, es que porque no siempre he olvidado del nombre de él, de verdad. Al de Madarame. O sea, al chico. Al Yusuke. Porque es que siempre me olvido el nombre, de verdad, ¿eh? Ya que me los sé todos, menos, y me sé el, su nombre, pero a veces no se me viene a la mente. Pues eso, como que los ve a ellos el grupo y como que empieza ya, les insinúa que sospecha de ellos. Porque, sí, claro, bueno, sí, a Joker se lo... Como que se lo dice, ¿no? Se lo huele un poco también desde el principio. Hay como un pequeño rifirrafe con él y el grupo, o Joker. O sea, también cabe decir que son... bueno, que durante el juego entre Joker y Akechi pues hay bastante relación y todo eso. Y la verdad es que su confidente es interesante. Mucha gente lo shippea también, hallado. Me incluyo. Pues al final, bueno, entran en el casino para despertar a Sae o quitarle esa obsesión que tiene también. Sobre todo por parte de su hermana. Quiere que vuelva a ser la de antes. Bueno, y más cosas. Y al final, pues, hay una lucha. Consiguen ganar. A mí me gustó bastante cómo enfocan ese tipo de lucha, el boss final. Al final parece que no ganan, pero sí que ganan. Pero a partir de ahí empieza una trampa. La trampa de cuando escapan del palacio, que es la intro del juego. Y Joker es arrestado. Es el único que es arrestado de todos los ladrones fantasma. Sí, sí, sí. O sea, por fin el juego, digamos, está en el presente. ¿Puede 90 horas? Sí, todo lo que habíamos jugado era parte de la historia de lo que había pasado, del pasado. Vaya. Sí. Y bueno, a Joker le pega, a la policía le pega, lo drogan también, creo, le pinchan. Sí, sí, lo drogan, sí. Joder. Pobre hombre. Sí. Y Sae consigue tener un encuentro con Joker, bueno, que es el encuentro que vamos viendo cada X tiempo en el juego, porque el juego nos va haciendo flashbacks de la entrevista Sae-Joker. Porque Joker le explica todo, realmente. También cuando se consigue un confidente, añado, que también sale... Sí. Es como que te van diciendo, ¿cómo es muy extraño que pudiste hacer eso sin nadie? ¿Quién te dijo no sé qué o algo, cosas así? Claro. Y es cuando... Y eso. Entonces es cuando... Bueno, Joker siempre... Yo siempre... Si quieres llegar al final de Persona 5 Royal, tienes que negarte a todo siempre. Quieres... declararte culpable, has hecho esto, siempre hay que decir que no. ¿Qué pasa si dices que sí? Yo leí la guía que recomendaba decir que no. Si dices que sí, creo que al final lo meten en la cárcel, ¿no? ¿Sí? No lo llegué a ver. A ver, yo creo que todo el mundo le da que no, ¿no? O sea, la historia te incita a darle que no y decir nada. Creo que con Sae no influye nada. ¿No? Creo que sí, ese día, el 23 de noviembre, creo que es el día de Sae, creo que sí, sí que influía. Sí, pues no sé. Sí. Yo no sé, es que no me acuerdo de lo que... Yo sé que conseguí el confidente al 10 y eso, ya está. Sí, entonces yo creo llega... Que tengo el final perfecto yo, del juego. Yo también, es que si no, es una pena. Pero tú me dijiste que a Akechi no lo subiste, ¿no? Al máximo. A Akechi lo dejé al 9. Ah, vale, vale. Me faltaban días para subirlo. Pero ya se subía solo, creo. No, yo lo dejé... no al 8, hay que... Con dejarlo al 8 ya está. Estoy diciendo de memoria, creo que me faltaba un nivel. Creo que me faltaba un nivel. Lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Tengo que mirar la partida. Pero creo que me faltaba un nivel para el máximo. Bueno, entonces... uno de los momentos más importantes seguramente es cuando... En la sala de interrogatorios... Entra Akechi, ¿verdad? Exacto. Exacto. Es bastante impactante, ¿eh? esa escena. Está con el culo torcido. Entra Akechi y cuenta un poquito de qué va el plan. Pero eso cuando está solo Joker.
Exacto. Incluso hay un guardia que como está controlando la sala y como que le ataca y se aprovecha, creo que le roba la pistola, si no me equivoco, y le dispara. Y entonces le pega un tiro al guardia. Y entonces estos dos pues empiezan a hablar, bueno, Akechi empieza a hablarle y entonces pasa algo, y es que Akechi dispara a Joker y supuestamente muere. Exacto, pero Joker no está ahí. Exacto. Joker, sí, lo que habían hecho era crear una realidad cognitiva en la, digamos, en la comisaría, solo la habitación esa. O sea, Joker estaba realmente, pero donde había entrado Akechi era en una realidad cognitiva, ¿verdad? Exacto, porque el primer quien sospechó primeramente de Akechi era Morgana. Sí, sí. Luego se ve los flashbacks. Por lo que pasó, ¿verdad? Que estaban al principio del juego, casi. Estaban hablando entre ellos, Morgana y Joker. Sí. Y por lo visto Akechi escuchó algo de... No, no me acuerdo qué decía. De Morgana, sí, algo como que de hablar, creo que era algo de comida, algo así, ¿no? Sí, algo de una pizza o algo así, no sé. Y Akechi escuchó la voz de Morgana. Y entonces la única manera de que sospecharan de Akechi o que tenía una persona era que hubiera escuchado a Morgana, porque si no sería imposible. Exacto, sí, porque como que dice, porque cuando llega Akechi dice, ¿quién ha dicho algo de bueno, pongamos pizza, como tú dices? Sí. Claro, sí. Eso lo dice Morgana y teóricamente si fuese, digamos, un humano normal, por así decirlo, oiría, pues, Mao. No, claro, porque, no, no, por ejemplo, en Sojiro no puede escuchar a Morgana. Exacto. Claro, ahí es que está muy bien pensado el guión, ¿eh? Desde todos los puntos. Es que yo ni mucho menos ese detalle me acordaba, ¿eh? Cuando muy bien hilado todo. Sí, sí. Es una historia de verdad espectacular. Y al final es cuando ya van a por el último jefe de Persona Royal 5, que es Shido, que es el causante de todos los problemas, el accidente del principio del método, ataques al corazón. Bueno, al final es como el que tenía la libreta de Death Note, por poner un símil. Era el que estaba por encima de Akechi incluso, teóricamente. Porque... es que son tantas cosas que las digo de memoria, pero Shido es el padre, ¿verdad? Sí, Shido es el padre de Akechi. El padre, sí. Que mató a la madre. ¿Verdad? También. También, sí. Ya está utilizando a su hijo. Ha estado utilizando a su hijo para todo lo que pasaba a través de Shido, a través de Akechi. O sea, Akechi realmente siempre ha odiado a su padre, ¿no? A Goro. Exacto, sí, le quería joder, lo que pasa que en verdad le jodió él al final. Porque sí. Él lo odiaba por abandonarlo y digamos que tenía pues ese odio hacia adultos de ese tipo, que eso es un tema que también se trata mucho en el juego, que es interesante. Sí, exacto. Incluso el juego empatiza, ¿no? Los ladrones fantasmas un poco con Akechi, con el hijo. Porque cal decir que bueno, que en el palacio de, bueno, ya entramos en el palacio de, bueno, de Shido, y un poco antes de enfrentarnos, creo que era a él, pues nos encontramos con Akechi, y entonces que los pilla de nuevo, que ya ha pillado la mentira, eso, que se la colaron muy bien, y entonces tienes que luchar contra el verdadero Akechi, que la verdad fue un combate. A mí me gustó mucho, bueno, esa parte me gustó mucho, incluso más, me gustó más la parte dentro de ese palacio de Akechi que la de Shido. Ese combate se me hizo un poco decepcionante, o sea, estuvo bien, pero no estuvo a la altura, en mi opinión, y me gustó más esta parte, la verdad. Sí, pues estuvo muy bien. No sé si os costó mucho estos bosses o tal, pero ahora, no lo he comentado antes, pero el boss de el del casino, creo que fue el del casino, no, mentira, el de Okumura. No sé si os costó mucho los boss estos de los robots. Sí, tienes que cargártelos todos a la vez. Buah, eso sí. no lo hemos comentado, pero yo creo que ha sido el boss que más me ha costado de todos, con diferencia, ¿eh? Y encima con el tiempo. Exacto, sí. Es el único que tuve que retroceder días en el tiempo para irme a momentos, entrenar y que me aprendieran alguna habilidad. Sí, yo estuve un día para pasármelo. Lo que hice buscando por internet, cambiando la dificultad,
me parece que es la máxima. ¿Sí? Yo no sé si lo tenía en normal o en difícil, no me acuerdo. Pues si lo ponías en la máxima dificultad, ahora no, lo digo un poco de a voleo, de memoria. No sé si los golpes críticos hacían más daño o algo así, o golpeabas tres veces, no me acuerdo. Ya. Pero sí que si cambias la dificultad al máximo, te beneficiaba. O al menos a mí con el boss de los robots y tal, de Okumura, sí, me ayudó bastante. Aquí la idea era tener diferentes personas con diferentes habilidades que les hicieran efecto a cada tipo de robot. Claro. Entonces, en dos o tres turnos los podías matar a todos a la vez. Si no, estabas perdiendo el tiempo. Y hasta que me di cuenta de todo eso, tuve que volver a la habitación de Igor, coger los personas y volver a la lucha. O sea, era... Darte cuenta cuál... Sí. Qué personas, eso, lo que tú dices, son fuertes para atacar a todos los robots. Yo me tuve que apuntar... Me tuve que apuntar cada ronda que... Exacto. Bueno, por ejemplo, el primero era débiles a viento, el segundo a psíquico, sí, trueno. Tal cual. La verdad, tal fue, cual. Fue muy difícil, la verdad. Bueno, una cosa que sí. He dicho que a coger las personas, o sea, que porque es que yo en todo el juego, bueno, en todo el juego no, pero no he pasado de poder conseguir más, de tener 12 personas más allí guardados, digamos. ¿Se pueden conseguir más? Tú tienes en allí en la habitación esa, tú puedes coger todas las personas que has fabricado, conseguido, los puedes comprar. Ah, vale, eso, vale, sí, vale. Fusionas, registras y ya los tienes para comprar. Vale, entiendo. Aunque los borres, los puedes recuperar, vaya. Exacto, sí, exactamente. Te cuestan dinero, pero bueno, farmeas pasta en mementos y ya está. Pero yo de pasta iba sobrado, tenía millones, creo. Soy yo. Bueno, hablábamos de Shido, que Shido era candidato a primer ministro. Y para asegurarse la victoria, robó la investigación de Wakaba, la madre de Futaba, la investigación sobre cognición psíquica. Y a partir de ahí fue usando el metaverso con su hijo y, bueno, creando esas crisis psicóticas con el fin de eliminar a sus posibles amenazas, hasta que la amenaza fueron los ladrones fantasma. Básicamente, aquellos que se entrometían, pues los mataban. Desconexión, sí, cerebral, ¿no? O mental. Tal cual. Entonces, pues nos metemos ya en el crucero, un crucero gigantesco volando por los aires ante un mar gigantesco también, que es el crucero de Shido, es un barco realmente grande, en el que nos convertimos en ratas. Sí, eso me moló mucho. Bastante es decir, curioso, ¿eh? El juego te ofrece 130 horas, pero tiene tanto detalle... Que es inacabable, ¿eh? O sea, la mente de esta gente es... Sí, no es que se repita mazmorra tras mazmorra, lo que hemos dicho antes, y sea todo igual. Exacto. Entonces... Entre mazmorra y mazmorra hay muchas novedades y hace que el juego se mantenga fresco. Sí, está muy bien hecho. Bueno, entonces llegamos al final del palacio, que es el barco, el crucero. Nos enfrentamos a Shido, que se convierte en un tipo muy musculoso, tipo Muscle Man. Es verdad. Y bueno, al final pues conseguimos acabar con él. Su tesoro es el timón de oro de su palacio. Y bueno, después de que su corazón se haya... liberado, pues confiesa sus crímenes en una conferencia de prensa y después de su... Bueno, después de haber ganado los fantasmas. Al final es arrestado. Se demora un poco, en confesar, sí, si no recuerdo mal. Sí, sí tarda unos días, como más o menos la mayoría. Exacto. Y bueno, ya pasamos seguramente a lo que es el final potente del juego, que es terminar original, Mementos. Digamos. Sí. El Santo Grial, el dios del control, bueno, es la planta más baja de Mementos, que mira que son pisos, ¿eh? Sí, pero aún hay más.
Y es que, bueno, pues eso, cuando lleguemos abajo del todo, pues tendremos como, así decirlo, como otro mini palacio, más, quizás más corto. Está también muy bien esa parte. Sí. Y bueno, pues después, cuando lleguemos al final del todo, pues nos tendremos que enfrentar pues contra, digamos, lo que sería la máquina que controla todo Mementos, ¿no? Que después que no conseguimos ganarlo y el mundo real y Mementos se fusionan y sí. Ya parece que está todo perdido, pero al final pasa una cosa, otra cosa. Que realmente el Santo Grial es el que manipula a Shido. Sí. Es verdad. Todo el origen viene de aquí, del Santo Grial, que es Yaldabaoth. De otros villanos también, que se ven encarcelados y todo. Aquí es cuando pasa antes la escena en el que se medio desvanecen los personajes. Sí, sí. Eso pasa cuando ya vuelven al mundo real, que se fusiona con Mementos, y es cuando ellos no pueden aguantar porque ya la gente ya no reconoce a los ladrones fantasmas y desaparecen. Claro, y aquí es cuando Igor, el falso Igor, porque es el falso, en realidad es el Santo Grial. Y el Igor real está encarcelado. Y por cierto, la voz del Igor real es mucho mejor. Sí, sí. No tiene sí, nada sí, que ver. Sí. Entonces, después de otra vez reunir a todos los lados de Fantasma, llegamos otra vez hasta el Santo Grial y ahí empieza la verdadera lucha. Lo que pasa en dos detalles quizás importantes que mencioné antes de eso. Y es que las dos gemelas como que se rebelan contra ese falso Igor, que es el villano final. Y entonces descubren la verdad y es que eran una misma persona. Y exacto. Entonces aparece, digamos, una nueva waifu y pues tengo que decir que es muy mona. Y que es básicamente como la fusión de ellas dos. Y también se acaba de descubrir todo lo de Morgana, que en verdad fue creado para a ayudar a los ladrones fantasmas pues a parar los pies, digamos, de este dios. Morgana fue una creación del auténtico Igor, ¿no? Exacto, creo que sí, sí. Si no recuerdo mal, sí. Creo que sí. Y bueno, al final la lucha final es bastante, bastante dura, ¿no? Hay que ir bastante dopado. Y bueno, al final, el final es bastante espectacular. Joker consigue evolucionar su persona a un tamaño tipo Megazord. Sí, es que es gigante. Eso mola mucho, esa parte de verdad épico. Eso es épico. El Santo Grial ya es grande. El de Joker es más grande incluso, ¿no? Y todo acaba con un disparo. Y ese disparo pues acaba con Yaldabaoth, con el Santo Grial. Que el Santo Grial, la descripción es la manifestación del deseo de orden de la humanidad, deformando hasta el punto de que ya no se preocupa por el costo o la moralidad humana de ese orden. Es decir, el mal pensamiento de la gente ha creado ese los pensamientos negativos de todo el mundo han creado ese Santo Grial. Sí, en eso se basa un poco el juego, en realmente los pensamientos negativos, que es lo que hacen los palacios, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, el metaverso se destruye. Exacto. En el final de Persona 5. Y entonces aquí es cuando el juego Persona 5 termina realmente. El original. Pero entonces, ahora estamos en la versión Royal, así que la historia continúa un poco más y de una forma que, al igual que el original, excelente. Y es que un día Joker sueña, si no me equivoco, que está en el instituto, como sí, que creo que era el instituto, sí, que pero está como vestido como cuando está allí encarcelado, ¿no? O sea, está en rehabilitación y todo eso, ¿no? Y tiene que perseguir una mariposa y entonces cuando la persigue llegas a un punto que como que se despierta, si no me equivoco. Pero entonces como que todo ha cambiado y es que como que vive como en una realidad diferente. Por ejemplo, Morgana deja de ser un gato para convertirse en un humano. O por ejemplo, la madre que estaba, pues está viva. O por ejemplo, la amiga de Anne, que en el primer arco se intentó suicidar y eso estaba mal, pues está perfectamente. O sea, sí. Sí, o sea, cada deseo de cada persona se hace realidad, o su realidad
sus deseos de decir, hostia, murió alguien que yo quería, pues está vivo. O yo quiero ser una persona, como es el deseo de Morgana. Y todo tan normal, como si no pasara nada. Pero claro, Joker, pues se le extraña mucho. Y parece que nadie como que tiene razones. Pero entonces se encuentra con alguien que sí que parece que sabe también. Y este es Akechi. Y entonces como que empiezan a hablar y a mirar. Bueno, y es que, a ver, hay que explicar una cosa. En un punto del juego anterior hay un momento que Joker va con Kasumi a un sitio que parece muy raro, que es como... Es que es como un edificio muy raro, que parece que sea como un rollo palacio, pero que no puedes no avanzar mucho, pero... bueno, sí, lo sé, pero... O sea, en ese momento, claro, no se sabe tampoco exactamente. Pero y eso, pues básicamente como que entra en un momento, bueno, no mucho, y se van. Entonces vuelven a ese sitio con Akechi, que creo que después Kasumi no sé, se unía, creo que también en ese momento. Exacto, o sea, Joker, Akechi y Kasumi son los únicos que son conscientes de esos cambios que se han producido y que no están abducidos. Exacto. Entonces, bueno, el culpable de todo esto, ¿quién es? Maruki. Exacto. Bueno, entonces entran en el palacio, ¿no? Y bueno, pues sí. Vamos avanzando y entonces pues logramos llegar hasta Maruki, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, entonces el juego dará quizás una de las sorpresas más grandes que se ven durante el juego. Y es que, en verdad, Kasumi, en verdad Maruki es quien está produciendo todo eso de los deseos de la gente que se hagan realidad, ¿no? Y en verdad Kasumi tiene su secreto y es que en verdad... No es Kasumi, es que ella, creo que fue hace como un año, Kasumi, ella se llama en verdad Sumire. Kasumi era su hermana, que gemela. Y murió en un accidente por protegerla, ¿no? Y ella se siente culpable, ¿no? Por así decirlo, y se siente muy mal y eso. Y entonces fue el Maruki quien le ayudó pues, a hacerse pasar por Kasumi para no aceptar la realidad, básicamente. Exacto. Bueno, y en todo momento, llegan a la mazmorra y consiguen que Maruki los vea y bueno, Maruki les dice su punto de vista sobre que ahora todo el mundo es feliz y Joker y compañía pues le comentan que bueno, es una utopía porque son felices pero están en una realidad falsa. Es una falsa realidad, claro. En todo momento Maruki les dice que, bueno, él no quiere luchar, pero si es el último recurso que tiene, pues luchará. En todo momento les intenta convencer de que la lucha no es el método, pero al final pues llegamos a la lucha final, que fue bastante dura para mí, ¿eh? Sí, sí, es un combate dificilísimo. Creo que estaba sobre el 90, creo que nivel 90 y me costó, ¿eh? Yo hasta el 99 no me puse en serio. Yo básicamente bueno. la de medicamentos y todo que tuve que gastar en ese combate brutal, pero bueno, al final lo conseguí. Exacto. Sí, sí, hay que ir dopado. Sí, sí, con buenas drogas. Bueno, al final conseguimos derrotar a Maruki, despierta su corazón y bueno, todo vuelve a la normalidad. Y bueno, todo el mundo, Morgana, y bueno... Todos ya vuelven a la normalidad. Fue un buen DLC para mí, me ha gustado mucho. Sí, la verdad es que sí. Está muy guapo. Tengo la espinita que ya he comentado antes, que llegué casi al final, pero esta parte sí que la vi en gameplay y no me la pasé. A ver si me la acabo de terminar un día, porque es muy buena, la verdad. Y yo sé si me duró 10 horas, entre 10 y 15 horas. No estuvo nada mal. Y nada, hasta aquí llega. Hemos intentado hacer un repaso muy por encima, obviamente, porque 2 horas de grabación no llegará a 2 horas. No se puede concentrar todo. Nos encantaría comentar cada parte de la historia, pero obviamente se nos han pasado cosas e incluso alguna la habremos dicho, no sé si de forma correcta a la realidad, pero es un juego gigantesco. Es que es muy grande el juego. Pero gigantesco. No recuerdo un juego tan grande
Quizá lo haya, pero no lo conozco. Es una experiencia brutal. Es que son muchas cosas que contar. Sería horas y horas y horas, y aún así nos olvidaríamos cosas porque es brutal. Y encima, seguro que incluso entre nosotros tres habrá cosas del juego que son fantásticas y no las habremos vivido. Claro. ¿No recuerda esto el juego quizás a como si fuera un anime? En plan, vale que sí tiene sus escenas de anime, pero ¿cómo se desarrolla la historia? Claro, la de tramas que tiene, no sé, lo veo tal cual como que encaja perfectamente con un anime. Bueno, tú, Mayuno, sí que has visto el anime que tiene. Sí, sí, el anime es lo que digo, está bien, pero claro, a ver, no recuerdo exactamente muchas de las cosas porque lo vi hace como un par de años, creo, que fue en de 2018, pero sí que es verdad que el anime pues es mucho más resumido aquí. Y aparte de que lógicamente no está la parte royal, que yo es lo que dije el otro día, que yo creo, por lo que ha hecho Luz con Persona 4, de que a lo mejor, no sé si el año que viene o el otro, que tengamos una adaptación al anime de la versión royal con el contenido. Pues estaría muy bien, la verdad, estaría muy bien. Bueno, hemos intentado, bueno, eso, explicarlo y dar nuestro punto de vista y sobre todo recomendarlo. Si lo estás escuchando tanto por podcast o viendo el vídeo, el vídeo más o menos es una guía de todo y creemos que os gustará bastante. Queremos hacerlo con más juegos. Seguramente el próximo será, bueno, el próximo será el otro, pero queremos hacerlo también con Persona 5 Strikers. Antes de nada, he visto que hemos apuntado en el guión para los puntos positivos y negativos, ¿verdad? Del juego. Exacto. Bueno, yo positivos creo que estaréis de acuerdo, la jugabilidad es excelente del juego, creo que, y ya lo hemos comentado, el estilo artístico gráfico me parece brutal también, la banda sonora es que, o sea, es de lo mejor que he oído en mi vida. Espectacularmente. Sí. O sea, los personajes, la verdad es que la mayoría son de inmensa calidad, ya no solo los principales, sino secundarios, que por ejemplo, todos. Mi personaje favorito es Iwei, que es un secundario, que su historia me encanta. Uh-huh. Es bastante oscura y tal. Consiguen darle trama a prácticamente cualquier personaje, aunque sea poca. Exacto. Qué guapa está la música de la armería, ¿eh? Es que es todo. Vaya. Todos los personajes son relevantes a su manera. Sí, y en la jugabilidad también. De luego las luchas. Todo. ¿Algún punto más, Mayuno? A ver, más, es que, o sea, son tantas cosas, a ver... Negativo, algo negativo. Eso, la historia, que hay que destacar, lo que de verdad es de la mejor que he visto en mi vida. Y yo negativo solo tengo un punto que, bueno, también es positivo en parte... Bueno, o sea, es positivo en general, pero hay un pequeño pega. Y es que la traducción es excelente. El problema quizás que yo le veo es que en algunos momentos está un poco ideologizado el juego, porque en un confidente, no sé si lo recordáis vosotros dos, hay una chica que es como adivina y eso, sí. No sé, que, sí. Pues en ese momento hay una chica que como que la echan o que está en una empresa y que supuestamente la discriminan por ser mujer. Ajá. Entonces esa conversación, por ejemplo, está muy ideologizada porque se hace referencia, por ejemplo, la chica es a una sociedad patriarcal y la verdad es que el discurso que se mete en esa conversación como que es muy cutre, tengo que decirlo. Pero pinta mucho en el juego, ¿no? Pero pinta mucho en el juego y me jode que en un juegazo como este se metan ideologías, es porque es que parece que hay que meter cosas es verdad que a veces lo que tú dices, hay puntos que comentan que dices, hostia, meten esto en un juego como este, no sé. Sí. Y quizás otra cosa que yo creo que también afecta a la traducción española, pero creo que también es un poco juego en general, que también en puntos es como muy victimizante con la mujer, como que parece que siempre la víctima parece que siempre tenga que ser la mujer y siempre la más perjudicada, como que ese discurso que se mete casi a veces... Todos, no... Casi todos los palacios, poquito quizás, pero bueno. No molesta excesivamente. A mí eso de esa escena sí que fue lo del patriarcado y todo eso, pues sí, me molesta hasta el punto de que yo me quedé flipando y pues
dejé de jugar de seguida, porque me puse una mala hostia, me acuerdo, porque es que... Yo creo que eso es más de la traducción española, ¿eh? Porque hay muchos... ¿no? Eso sí. Y claro... ¿No creéis que debe ser parte del juego japonés original? Lo del término... ¿O han hecho una traducción literal? Eso lo dudo. No. Lo de la victimización de la mujer sí que creo que viene ya de fábrica. Ajá. Pero quizás esa conversación yo creo que... Claro, como es España es un país, digamos, por así decirlo, progre, pues como que le quisieron pues meter ese toque, pero es que, claro, no todos los que jugamos este juego tenemos esa ideología. O sea, tenía que ser más neutral, ¿no? Es decir... Exacto. Porque bueno, encima algo que me motiva mucho este juego es que anteriormente como que me meto en mis revoluciones y rollo de que cómo me gustaría que los ladrones fantasmas, pues ojalá existiesen en la vida real para hacer X cosas. Y que me como que en el juego te quieran como intentar, entre comillas, imponer lo que como que lo que está bien o lo que está mal en esa conversación, más bien. Yeah. Bueno, suerte que fue puntual. Exacto. Sí, muy puntual con un... Sí, con un fantasma, no con persona. Hay traducciones, sí, que son Made in Spain, como... Es que me desorino, cosas así, que sí. lo podréis ver en el... Exacto. Los de Level 5 también. O sea, pero, por ejemplo, es que obviando algunos detalles como eso, la traducción es muy buena. Y sobre todo, los tacos que dice Ryuichi es que te partes. Me sí, la localización con la traducción es que realmente es buenísima, es que es muy buena. Y bueno, es que de puntos negativos sería eso, pero sí que me gustaría añadir una cosa que no la considero negativa, pero sí que estaría bien para otras entregas, porque hay otros juegos RPGs, bueno, JRPGs que ya lo han hecho. Y a ver, no quiero que se me malinterprete lo que voy a decir, pero siendo Persona 5 un juego con tantas posibilidades que tú desarrollas al protagonista y tal... Digamos que a mí me gustaría, y ya que puedes tener relaciones con los personajes y tal, que para Persona 6 tú con el protagonista también pudieses tener relaciones homosexuales. O sea, yo qué sé, si por ejemplo en mi caso quiero, yo qué sé, que yo quiero acabar con Akechi, que esté la posibilidad, que te digamos. Dé la opción. Ya. O sea, sí, pues a ver si lo meten. Y exacto. Y como por ejemplo lo hace con la saga Fire Emblem, que bueno, solo son pocos casos, pero que te permite, pero bueno, sería... Pero sí, a ver si lo meten. Vale, pues poco más que añadir, porque YouTube ya no nos deja meter... Bueno, YouTube no, el podcast, porque tiene que ser de 2 horas. Suscribiros al canal de YouTube, darle a like, comentar lo que os ha parecido. Y por mi parte, poco más que añadir. Muchas gracias a Mayuno, especialmente porque fue su idea y su colaboración. Sí, que sí. Bueno, me alegro de que os haya gustado a vosotros dos la idea y espero que le guste pues a nuestros seguidores. Bueno, sobre todo a vuestro. Nuestro pequeño homenaje al Persona 5, a este gran juegazo, vaya. Pues sí. Suscribiros y nos vamos escuchando por el podcast y campanita y vais viendo los vídeos que subimos. Muchas gracias a todos y a disfrutar de Persona 5, que es un juegazo. Exacto. Un saludo. Adiós.